princesas, bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy tenemos un look un poquito glamoroso, pero a la vez con brillitos, labios metálicos, ya muy ad hoc a lo que es esta temporada, para prepararnos para las cenas de Acción de Gracias, las personas que son de Estados Unidos o en algunos casos en las fronteras también lo celebran. En mi caso aquí en Guadalajara no lo celebramos, pero sin embargo no falta una cena, un compromiso, porque empieza ya todo, la preposada, de la posada, de la posposada. Entonces bueno, el chiste es estar listas todo el tiempo. Y aparte me di a la tarea de que en el antiguo haul les mostré una paletita de Profusion y el día de hoy estamos haciendo la reseña. Pero bueno, para no hacer este video tan largo, vamos. Hola, hola mis princesas. Vamos a comenzar con nuestra base de maquillaje, para lo cual yo voy a necesitar o voy a utilizar la base de la marca Bisú. Y como siempre voy a poner mi primer de City Color. Disculpen por la voz que traigo, pero tengo unos días como queriéndome enfermar. Y bueno. Como lo he dicho en anteriores videos, el primer es sumamente importante porque lo que nos va a hacer es que va a ser una película protectora entre la piel y el maquillaje, que nos va a hacer que nuestro maquillaje se quede en su lugar y que tenga una mejor duración y también que no penetre tanto la piel, lo cual es muy bueno y benéfico. Aquí tengo mi base, que es la vainilla de la marca Bisú, y voy a comenzar. Ok, lo próximo que voy a hacer es que voy a poner mis correctores y en esta ocasión yo voy a utilizar mis correctores de LA Girl. Es claro que ya lo hemos utilizado antes. Yo el oscuro apenas hace un par de días lo utilicé y fue chistoso porque yo la verdad es que no sabía qué tanta cobertura iba a tener, y tengo que decirles que utilicen súper poquito porque tiene una súper cobertura. Entonces, lo cual fue sumamente complicado de diseñar, por así decirlo. Para poder diseñar. No sé en dónde. ¿En dónde quedó? Soy como muy, no sé cómo podría llamarlo, obsesiva. Y por ejemplo, soy muy obsesiva que a la hora de aplicarme la base me gusta mucho más con la brocha oval. Y la que me encanta para difuminar los correctores es esta, la Beauty Blender. Pero como podrán observar, sí es como oscurito. La verdad es que estas brochas me tienen fascinada. Son fácil de limpiar o de lavar. Me gusta mucho el hecho de que sea tan fácil manejar el producto, que su cerda sea tan pero tan suave. Entonces hasta ahorita yo lo he encontrado súper beneficioso y me ha gustado bastante. Voy a hacer mi técnica de baking de aquí debajo porque voy a aplicar sombra y el día de hoy voy a utilizar mi cinta. Saben que dependiendo de la técnica que vaya a utilizar es si utilizo o no utilizo mi cinta. Pero ciertamente cuando yo utilizo mi cinta es porque quiero un ojo alargado. Para mi
baking utilizaré mi polvo, que es en tono claro, de la marca Julia Sánchez. Esta marca es mexicana. Yo les puedo decir que me ha gustado bastante porque es una marca que es muy económica. Aquí, por lo menos en Guadalajara, es bastante fácil de encontrar. Tiene buena calidad y muy superficial. Entonces, la verdad es que hasta ahorita este polvo es uno de los que me ha gustado. Porque es mucho, muy económico. Y por ejemplo, si yo lo comparo con el polvo HL Color, que es un poquito más caro y que en mi muy punto de vista, muy, muy personal, a mí me gustó más mínimo el de City Color. Con el de City Color yo siento que tiene mi dinero a la vacía, porque aparte de que no aporta nada de color, no se fijen por como algo que es de aquí, como no tiene un proceso de aquí, pero es lo más normal que uno se vea de esta manera. Entonces, digamos que no te preocupes. Para preparar mi ojo, voy a aplicar una sombra clara, que en este caso va a ser del cuarteto número 27 de Bisú. Y nada más va a ser para preparar y para poder diseñar un poco más fácil. Quiero poder pensar que es algo así como, pues para qué la pones, ¿no? Pero ciertamente es muy, muy buena por la cuestión de que nos hace que nuestra sombra que vayamos a poner posteriormente se difumine mucho más fácil. Pero bueno, el día de hoy voy a hacer una reseña de esta paleta o este estuche que se llama All Things Beauty de la marca Profusion. Yo ya lo utilicé y sin embargo a mí me gustó. Las sombras tienen muy buena pigmentación, tienen unos colores extraordinarios y aparte de todo tiene muchas más cosas. Por ejemplo, el caso de esto es que tiene para la ceja, tiene correctores. Yo no puse utilizar estos correctores en general, pero tiene rubores y tiene una paleta de colores que la verdad me gusta mucho. También cuenta con el brillo labial y también cuenta con lo que viene siendo un lápiz para los ojos y una o rímel o máscara para pestañas. Yo voy a hacer un look oscuro, pero le vamos a poner dorado. Voy a utilizar el color Blackout, que es un negro mate, y voy a utilizar ya sea el color Shima, Holy Glam, Honey Pot o Cleopatra. Cualquiera de estos cuatro va a estar perfecto. Este es el negro. Este es uno de los dorados. Cleopatra, que es un dorado vibrante, que lo voy a aplicar en esta parte difuminándolo. Voy a regresar con la brocha que aplique el negro y solamente voy a hacer
una fácil aplicación a las sombras. Aparte que tienen buena pigmentación, me pigmentaron prácticamente la primera. Y otra de las cosas que me gustó fue la mezcla de colores. Como podrán ver, es muy buena. Tiran un poco de residuo, pero está controlado. Ya no es así. Porque hay muchas marcas que sí tiran un poquito más de residuo. Voy a poner... No es tan suave como el de Bisú, sin embargo tengo que una vez que hice esto, me voy a poner en este caso yo mi brocha más pequeña para que aplique el color Cleopatra, que es el dorado más vibrante, y voy a ponerlo justo aquí abajo de la línea. Y ahora voy a de esta misma paleta. El Angel Wings es como un beige, pero es un mate, es que se está aplicando y solamente lo que voy a hacer es ¿para qué? Para que se pigmente con esta mancha. Y regreso con un brocha negro y solamente lo hago en esta parte. Siempre les va a quedar residuos y trabajar con negro. Yo tenía mi lápiz y estoy como no sé dónde se coloca el lápiz o no, porque primero me gusta definirlo con un lápiz. Yo tengo mi lápiz que lo hago con colores y lo único que voy a hacer es con un lápiz. Una vez que ya la definí, voy a volver a utilizar mi brocha, voy a hacer un poquito de movimiento y ahora sí voy a tomar, en este caso, mi sombra que es Desert Blonde, que es como un chocolate. Y posterior a eso voy a tomar un poquito de cera que viene por un lado. Voy a tomar dos cosas. La primera va a ser este, que es un sellador de sombras de la marca Marifair. Y esperen, porque estoy buscando, ya encontré unos brillos dorados. Como ya lo hemos visto en videos pasados, primero humedezco mi brocha y en esta parte, solo en esta parte voy a ponerlo, y solo un poco, humedezco mi brocha, lo que alcanzo a tomar, hago este movimiento para tirar el exceso y solamente en esta parte.
los llevo ligeramente hacia adelante para que se vea como si estuviera difuminando, pero sin embargo no lo voy a quitar un poco de parte. Ahora sí voy a dejar un poco y lo voy a hacer con un delineador líquido. Y lo que voy a hacer es que voy a retirar ya. Listo. Ahora vamos a proseguir. Me voy a retirar mi baking. Otro que es Tears Kiss, que es como un café como chirrón. El Bronze Goodness, que es un bronceador, es un tono café. Y el Dark Glow, que es un iluminador. Voy a tomar el Bronze Goodness. Últimamente esta brocha se ha convertido en mi favorita. Es la 124, con la marca Amoral. Y sinceramente, me encanta, es súper suave, puedo hacer los movimientos circulares y lo deja de una manera perfecta, porque lo que hace es que me difumina, entonces me gusta mucho como lo deja. Recurro en su mayoría ya a esta brocha por lo mismo. Y ahora voy a tomar mi iluminador con la brocha 115, también de Amour Us. Y la verdad es que sí me gusta el iluminador, como que claro, está bien. Como podrán ver, yo ya traigo mis pestañas. Y ahora solamente no sé qué color voy a aplicar. Pero es un tono como rosado y siento como que no va. Entonces estoy en ese dilema. No sé, creo que sí. Vamos a poner este. Es el 16-49. Es de la primera línea de la paleta de color. Pero ya, es este. Tengo que decir que quería probar esta marca. Yo tengo mi gloss matte muy gustada, porque no se acaba la pigmento, porque su pigmento no era lo suficientemente bueno. Pero yo en días pasados en mi Instagram subí una foto con otro color. Es súper duradero, yo puedo comer y todavía traerlo. Y aparte todos los tonos me parecen súper, súper lindos. Va perfecto este que me acabo de poner. Entonces, ya saben, el 1649 de la marca Clean Color. Pues la verdad a mí me fascinó el look. Es un look ya muy de temporada. Muy con brillos, porque como podrán ver, entre los brillos de los ojos y los labios metálicos, un rizo un poco suave, el accesorio ideal, y la verdad es que yo quedé fascinada. Les puedo decir que yo de la marca Profusion, yo ya la conocía desde hace tiempo, ya la había probado, incluso ya había probado un par de veces algunas sombras, pero hoy quería hacer una reseña
con básicamente todos sus productos, como fue el caso del día de hoy, que usé el rubor, que usé el iluminador, que utilicé el rímel, que utilicé la sombra para ceja, sombra normal, y la verdad es que les puedo decir que estoy encantada. Me gusta mucho nuevo en esta nueva línea que tiene el Rose Gold, y la verdad es que, ¿qué les puedo decir, mis princesas? Me fascina, estoy encantada con esta nueva línea, y la verdad es que espero poder tenerla toda completa. Voy un poquito avanzadita, ya tengo un par de cosas más que quería, entonces me gustó, pero bueno, mis princesas, por el día de hoy, esto es todo en este video, espero les haya gustado bastante, les mando muchos besos, mis princesas. No olviden seguirme en mis redes sociales, que en Instagram estoy como Makeup Daphne, al igual que en la fanpage, y también en Twitter estoy como Makeup Daphne 6, también tengo Pinterest, igual Makeup Daphne, y Snapchat como Daphne-Santiago. La verdad es que el Snapchat no lo uso al 100%, pero trato de estar de vez en cuando por ahí. Y lo que sí es que tengo un blog de detrás de cámaras o de mi vida personal. Si ustedes quieren seguirme, con mucho gusto podremos estar en contacto. Ahí pasan de todo, desde cosas graciosas, desde detrás de cámaras hasta mi día a día. Y que sepan un poquito más de mí. Ahí estoy como Daphne and Mr. Big Bear. Por aquí abajo les dejo el link. Y espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Y pues, hasta la próxima.